Pensador, periodista, decano de la locución, hombre de familia. Don Pedro Ferriz Santa Cruz es un personaje que trasciende a su época como uno de los precursores de la comunicación en los medios masivos. Pedro Ferriz es sin duda un referente. Su nombre es inmediatamente reconocido entre los mexicanos de varias generaciones. Muchos lo ubicamos como el hombre que, además de ocupado en conocer a profundidad la naturaleza del ser humano y del mundo en el que vive, tuvo la inquietud de escudriñar el firmamento. Es un principio que toda persona debería observar para mirar más allá de su nariz. Hombre culto que, sin temor a ser estigmatizado y aún descalificado, compartió sus inquietudes en una coyuntura en la que nuestra sociedad se regía principalmente por parámetros ideológicos muy limitados por el bajo nivel de conocimientos y los dogmas religiosos en pleno siglo XX. Sin embargo, su afán por conocer qué había más allá de las estrellas nunca lo alejó de la realidad de su tiempo, consciente de la responsabilidad que implicaba el ponerse cada día al frente del micrófono. Su única ambición fue acumular conocimientos, no para sí mismo, sino para transmitirlos. Su voz, de tesitura inconfundible, difundió lo mismo hechos cotidianos que acontecimientos históricos, como la llegada del hombre a la luna o el asesinato de Kennedy, y tantos más, siempre enriquecidos por su propio bagaje cultural, un deber de quienes asumen la tarea de informar. Don Pedro fue también un gran entretenedor. La dupla con Daniel Pérez Alcaraz hacía las delicias de los televidentes en una época en que los recursos de producción estaban prácticamente en pañales. Ameno y poseedor de un gran carisma, llenaba la pantalla con sus propios recursos. Todo maestro debería despertar inquietudes y el gusto por el saber. Es precisamente la enorme contribución que nos aportan hombres como Don Pedro, que alcanzan un anhelo que muchos pretendemos y solo algunos logran con su solo paso por esta vida: dejar impacto positivo en otros seres humanos. Don Pedro Ferriz Santa Cruz fue un gran revolucionario del intelecto, promotor del razonamiento y, sobre todo, de la manifestación valiente de las ideas. Para ferriz.com.mx, Jorge Luis Ursúa.